eres más de novela, ensayo, teatro. Empecé, claro, leyendo novela de un modo compulsivo, ¿no? Con 12, 13, 14 años todas las grandes novelas, pues desde Madame Bovary, Ana Karenina, todas esos historias tan impresionantes, pero es verdad, y fíjate que era algo que me decía mi padre, me decía, a partir de los 40 años la novela deja de interesar. Y yo decía, pero ¿cómo puedes decir esto? Esto es imposible que me deje de interesar la novela. Y efectivamente, últimamente me apetece menos leer novela, me apetece más leer ensayos, o estoy muy interesada por ese tipo de autobiografía novelada, o no sé cómo la llaman sí. ahora, ¿no? Por ejemplo, aquí está Zweig. O Zway, Lo pronunciamos como podemos, ¿no? Es un autor que verdaderamente consigue tanto en las biografías de grandes personajes como María Antonieta, tiene muchísimas biografías María Antonieta o Balzac, contar una historia, aportarte todos los datos que necesitas para conocer esa persona y ese personaje y hacerlo desde el punto de vista literario, pues como, como uno de los, de los grandes. En el de María Antonieta, dice que la Revolución Francesa en realidad comenzó por la fimosis del rey, ¿no? que como tenía fimosis no podía tener unas relaciones sexuales con María Antonieta y que eso empieza a generar un desbarajuste de pareja que poco a poco lleva a María Antonieta a a comprarse el collar, ¿no? Por pura, <laughs> por pura desesperación, ¿no? Bueno, esta otra, El mundo de ayer es un ensayo eh, sobre precisamente ese momento en que comienza la guerra y que todos dicen, no, no va a empezar nunca la guerra, ¿no? ¿Cómo, cómo va a empezar la guerra? Y es todo un ensayo sobre, sobre ese momento en, en Europa que es muy, es muy emocionante, ¿no? Porque te cuenta por un lado, claro, la historia y por otro todo su, su recorrido personal. Quizá más desconocidos para el gran público pero que de repente te regalan. Este es Robertson Davis, lo publicó Asteroide y esta es una trilogía que es fantástica. Es un novelón, es una gran historia que se desarrolla a lo largo de ¿Te gustan de las novelas largas años. y las historias largas? Sí, sí, esas bien. que cuando acabas dices ¿Y ahora hecho? dónde se quedan? ¿Por Que has vivido siete vidas, ¿no? Sí. Claro, eso... como los gatos, pues eso me encanta, por supuesto. Sandor Maray, claro, está dentro de un poco de estos escritores europeos de esos años, tipo pues Confesiones de un burgués, El último encuentro, Divorcio en Buda. Es una novela que realmente de fácil lectura, una novela preciosa, que siempre decía hay que hacer una versión teatral de esto, ¿no? Y la han hecho fuera de, de ¿La España, han hecho. sí, 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 con, con, gran, con gran éxito, ¿no? Muy buenas. <laughs> Novelas disfrutonas. Ahora ya ves, he perdido dónde estaba esto. Aquí, Por ahí puede ser. Aquí. Bueno, este es un libro que me encanta. Yo soy una apasionada de este autor. Esta es La Vida de las Abejas de Metterling, que es un autor también teatral, eh, nuevamente, y que era un, un apasionado de. De, las, de los bichos, de las abejas, las hormigas, las flores, pero está tan bien escrito y, y consigue darle una epicidad la, al asunto de la vida Qué de las bueno. abejas que yo leyendo este libro he llorado. Lo ¿Dónde dejó. estaba, Nuria? Bueno, aquí. No, aquí. Esto es el guión de una película de Gonzalo Suárez. Que se tituló Oviedo Express, con Carmelo Gómez, Aitana Sánchez Gijón. Y bueno, estuve trabajando junto a Gonzalo en esta película y esta fue la, la edición que se hizo de, del guión. Algo de libros de, de mi madre, que luego veremos arriba, que están en italiano, porque mi madre era italiana y al morir, claro, heredé algunos de sus libros, pero muy pocos. En realidad, porque hace algunos años, cuando me vine a vivir a España, hice un traslado de todos mis libros de cuando yo era más pequeña y tal y cual, y me los robaron todos en el coche. Colette, fíjate, esta, Amores Contrariados. A mí Colette me encanta, además me acuerdo que la leía siempre mi madre, esta autora, y, y yo, para, para congraciarme con ella, para hacérmela intelectual, siendo, teniendo 8 o 9 años, pues yo también los leía y no entendía nada pero yo estaba muy seria leyendo estos libros en el sofá de casa. Mira, por ejemplo, todo Shakespeare en italiano. En español me, me gusta más, me parece, es más breve, es, sí, ser, o no, es ser, ser o no ser, es más breve, ¿no? por sí. lo tanto es más, es más eficaz. Aquí tenemos una mmm, edición muy, muy conocida en Italia, que son los dramas históricos, son unos libros muy bonitos. Además te viene sí. la línea de sucesión al trono de Inglaterra para entender realmente el árbol genealógico ¿no? de todo lo que está pasando, la intentona fallida de leer a Proust, que también me lo compré. Venga, voy a leer en busca del tiempo perdido, también en papel Biblia, y total, que al final no he, no he leído a Proust. Bueno, al final, a lo mejor estoy todavía a tiempo. ¿no? Yo soy una lectora impaciente, Yo abandono libros, no soy de las que abandono muchos libros. Empiezo a leer, leo 50 páginas, y si no, eh, hay algunos que esto lo critican, pero a mí me educaron de, dice, esto es un placer. Los mosqueteros, esto es una maravilla. Es divertido, está escrito maravillosamente bien. Me quedé fascinada, la verdad. Y a mí me encantan los rusos. Tanto la novela rusa como los rusos en sí. No porque comparta... <laughs> Casi, casi nada con ellos, sino porque me parecen unos seres tan, tan excesivos y delirantes, por lo menos los que llegan aquí. Y es el caso de Limonov, que es, esta es una biografía que escribió Carrer. Limonov es a su vez escritor y, y bueno cuenta su, su historia, que me gusta mucho y que siempre me lo leo todo, es Amelino Tom. Este es Barba Azul, me parece una mujer original, inteligente y, y realmente brillante, ¿no? Es brutal. Hombre es Barba Azul. Suaves la noche me dejó completamente trastornada. O sea, son esos libros que lo terminas de leer y no puedes empezar a leer inmediatamente otra cosa, porque es como si tuviera que, 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 que crecer dentro. Aquí más cositas, Dostoyevsky. Lo acabé, estuve un, me pasé un rato llorando y luego dije, bueno, me voy a dar un paseo para intentar sobrevivir a esta maravilla. Aquí ya hay cosas de teatro ah, este mira, es el manual fundamental para los que abordan cualquier cuestión teatral tanto desde el punto de vista actoral como dirección incluso producción diría yo este es también el actor creativo de stanislavski interesantísimos aquí tenemos todo el teatro de camille fantástico este es un libro que me gusta muchísimo cómo está traducido al español. Es de Campbell, el héroe de los, eh, de, los, de, de, de los de las mil caras. No sé cómo se traduce al español. Es un libro que si uno le interesan los procesos creativos, pues. Eh, pues también está muy bien. Mira, Nuria, otro, otro libro reciente, relativamente reciente, que me ha gustado, que me ha gustado muchísimo, que de hecho lo he regalado así a amigos y familiares, es este libro de Jorge Franco, que se titula Santa Suerte, absolutamente recomendable porque consigue aunar, pues yo creo que una alta literatura con un una cosa muy poética también, sin, sin caer en nada cursi, ¿eh? no os asustéis, y es una gran historia esta. Y aquí hay unos cuantos eh, libros, este trocito, que son de estos antiguos, ¿no? Sí. Mira este, qué cosa. La princesa Taracanova. Orlando Furioso, fíjate. Angélica y todo esto, ¿no? Fíjate, qué bien me ha venido estar charlando contigo, Nuria. Estoy haciendo una cosa que necesitaba consultar precisamente este libro. ¿Ah, sí? y no me acordaba que lo tenía. <laughs> Esta colección de, de libros que tengo más, Sola en la Oscuridad, ¿recordáis esa película con Audrey Hepburn? Sí, sí, sí. Varias veces hemos, estuvimos acariciando la idea de, de hacer en teatro. Hubo un tiempo que lo iba a hacer Penélope Cruz, porque era ideal. Esto te, te estoy hablando hace... Hace 15 años quería dirigirlo, si no me equivoco, Mario Gas. Luego, ya si nos vamos a algo un poquito más friki, tenemos a Jodorowsky con el libro Psicomagia, que está escrito de una manera... Jodorowsky es una persona muy inteligente y muy culta, aunque bueno, yo entiendo que haya personas a quien no le puede interesar. Desde que empezó con Arrabal y con tal, hacer esos actos poéticos, eh, tan, tan graciosos y disparatados, ¿no? por ejemplo, cuentan que van por eh, no sé si en París o no sé dónde estaban, y entonces la, el acto poético, Nuria, era que tenían que ir en línea recta por la calle, pasara lo que pasara. Si eso significaba que tenían que traspasar la puerta de, la casa, de una casa de un privado que andaba por ahí, tenían que pasar por la cocina, salir por el patio y, y tal y cual, bueno, pues eso había que hacerlo y había que conseguir convencer. A, a todo el mundo de que, de que era un acto poético. ¿no? Sí. Libros que en realidad pues los utilizo para, para el programa. Conviértete en una diosa del sexo. Culturas del erotismo en España, de Maite Zubiaurre. Está en Editorial Cátedra, esta mujer ha estado yo creo que 10 años sí, tío, reuniendo tesis, toda la documentación vamos. desde el porno, o, bueno, sí, porque era porno de Alfonso XIII, uh -huh. de los primeros eh, películas, hasta bueno pues todas la, las postales, la, todo comentado todo, es, y es un libro que, de consulta que utilizo muchísimo porque me da muchísimas ideas, me es realmente útil.